El jugador del Paris Saint-Germain retrasa para sacar de centro y dar comienzo al partido. Matuidi. Chelsea busca el gol. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Vaya tiro! Llevaba muchísima potencia. Era un cohete, pero menos mal que el portero ha estado seguro. No quieren dejar pasar el cuero. ¡Mota! Buena entrada. El balón no tiene dueño. El juego queda detenido, será libre directo. Paco, festival de agarrones y empujones. Intentó ser discreto, pero se agarró demasiado a la camiseta de su rival. Buena decisión del árbitro. Lo ha parado en seco y menos mal para su equipo. ¡Petó con la pelota! ¡Qué gran ocasión! ¡El penalti! El árbitro señala el punto fatídico. Falla. Allá vamos, 1-0 de momento. El internacional uruguayo Cavani espera el pase elevado. Puede ceder a la izquierda. Un buen centro quizás. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Evidenció la anticipación del defensor. En anticipación del jugador. ¡Qué manera! Falta en una zona peligrosa. Estiró la pierna y dio antes al balón. Falta clara, no hay duda. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. La acción del defensa evita problemas al portero. La Betsy. Peligro en esa jugada. Ha sido córner, no hay ninguna duda. No consiguen sacar nada interesante de ese saque de esquina. Bola para Eto'o. El árbitro primero aplicó la ley de la ventaja, pero al final marcó la falta. El saque rapidísimo. ¡Madre mía! ¡Pueden! ¡Qué buena oportunidad! Atención.
atención porque... ¡Cuidadito con eso! Corner a favor del Chelsea. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no lo había visto. Deja la pierna y hubo contacto. Parece claro, ¿no, Paco? Sí, Manolo, el árbitro no se ha equivocado. Primero se llevó al jugador. John Terry. Balón fácil para el portero. Se le echa encima intentando recuperar. Y el balón cambia de manos. Ivanovic. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Ibrahimovic. Matuidi. Pase elevado hacia Ibrahimovic, el gigante sueco. Cahill. Y pierde el cuero. Cuidadín, cuidadín. Este futbolista no perdona. Desde... ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. El balón se aproxima al área. Se la quita de encima. La jugada... ¡Qué rápido ejecutó! Ha pitado el árbitro. Saque de esquina. Balón para el rival. No han sabido aprovechar el córner. Salta por encima de la guadaña. Ibrahimovic. ¡Qué bien! Atención, que el libre directo es muy peligroso. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Pero por Dios, Paco, ¿has visto qué reflejos tiene este portero a ese disparo? Este jugador no suele fallar esos disparos a pesar de la gran distancia. Seguro que vuelve a intentarlo. ¡Oles! Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. Mucho espacio. David Luiz. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Prueba fortuna. Gol, 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 gol. Gol del Chelsea. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Cavani. Y logra arrebatársela al rival. Vaya cañón. El remate no es malo, pero se les va. Sí, va a ser saque de puerta. Ojo, que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Bueno, está claro que sí vio la falta, la de la acción anterior, te digo. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben el resultado, 2-0. Llegamos al descanso con un momento que hasta ahora ha sido la clave para mí del encuentro. ¿Acertó o no acertó el árbitro al señalar el penalti? Yo creo que no hay duda, Manolo. Lo hemos visto desde todos los ángulos posibles y definitivamente hay contacto. De momento han conseguido defender esa ventaja y ya veremos qué sucede en la segunda parte. Anuncia un cambio en el Chelsea. Todo preparado para que comience la segunda parte. Alex.
no pinta nada mal. Buena parada, era un auténtico trollazo. Se fue, habrá por tanto córner. No logran crear el más mínimo peligro con esa jugada de córner. Le sale al paso para intentar robar. Jugará el equipo contrario. Lavezzi. Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Controla el balón. Matuidi. Eto'o con la pelota. Se lleva el balón el equipo rival. Mata controla el balón. Atención al centro. Él la pega de volea. Y no bate al portero. El córner casi casi es medio gol. Ahí está como Mazinger metiendo los puños. Controla el balón. Pase elevado a Ibrahimovic, el gigante sueco. Le daba igual su integridad física, lo importante es que el disparo no llegara a la portería. El árbitro señala saque de esquina. Corner que acaba en nada de nada. La jugada tiene mucho peligro. ¡Cuidadito con eso! Detuvo el disparo con su cuerpo. Balón dividido tras esa entrada. ¡David Luiz! ¡Eto'o! Lo ha parado en seco y menos mal para su equipo. Controla el balón. No sé lo que va a pitar ahí. Deja la pierna y hubo contacto. Parece claro, ¿no, Paco? No parece que haya muchas dudas. Es falta clara. Tenemos, y ustedes podrán comprobar, sobre el portero responde con un paradón a ese remate de cabeza. Que justo estaba más claro ahí abajo, o te pasa como a mí. Por la mínima, ¿eh? El jugador parece estar un poco... ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha marcado esto! Paco, ¿crees que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los grandes culpables, eso seguro. Pero cuando pierdes de esta manera, nunca hay un único culpable, Manolo.